acompañan la película, amigas, amigos y espectadores de este estreno. Nombre del director de la Casa de América, Tomás Poveda, yo soy la directora de programación. Les doy la bienvenida a esta casa y les agradezco su presencia en este preestreno, pero sobre todo, fundamentalmente, agradezco a la Embajada de Ecuador que haya tenido la deferencia, es para nosotros un honor que estén aquí, de inaugurar este preestreno, de darnos la bienvenida a este preestreno. Y, por supuesto, evidentemente, al señor Julián Cáceres, que es el representante de la película en España. La película es de Tito Jara. No podemos tener a Tito Jara, pero sí que lo vamos a tener, porque vamos a ver un video en el que va a hablarnos. Él no podría estar aquí presente, y también los agradecimientos van para él, para ustedes que están aquí, y desde luego para la cinematografía en general y la cinematografía y la industria cinematográfica y artística de Ecuador. Es una voluntad de la Casa de América el fomentar, el ayudar, el difundir la cinematografía de los países iberoamericanos, y en particular estamos muy interesados en las películas en esta cinematografía joven, la gente que va abriéndose camino y que ya es más que una promesa, que ya es una realidad, de la que es una muestra esta película que se va a estrenar hoy y que va a estar durante toda la semana en cartel. Agradezco también, y creo que es lo justo y necesario, darle las gracias a la especialista en cine de la Casa de América, Teresa Toledo, sin la cual nada de esto podría estar sucediendo, porque ella es quien tiene el conocimiento, los contactos, las ideas. Muchísimas gracias, Teresa. Y el corazón. Y el corazón. Y le sobra corazón. Bueno, nos sobra corazón a todos, la verdad.